Oli, oli, amigos, bienvenidos todos una vez más a The Switch World. Yo soy Filippo y hoy tenemos un video que me encanta, amigos. Vamos a mezclar dos de las cosas que me maman en la vida y es Pokémon y Disney. Saben, yo he pintado bastantes princesas, pero nunca me atreví a hacer, pues no sé, como una mezcla de todos ellos. He visto muchos colegas que han hecho colecciones de princesas, he visto que han hecho Sailor Scouts y han hecho cosas increíbles, así que, pues amigos, aquí vamos con esta pequeña colección de, pues, Disney y Pokémon. Espero les guste y quiero que vean esta muñecona, amigos. No sé si se acuerdan que hicimos un versus entre una animator de Ariel y Cenicienta. Ganó esta Cenicienta y vean todo, amigos. Vean el empaque, vean el arte, qué pedo, está precioso. Creo que fue mi parte favorita, ¿saben? Así que vean qué pedo, vean su vestido, está hermoso. Y si están listos, vamos a comenzar con este video. Ya llegó el momento de abrir a esta muñeca y quiero que vean su vestido. Eso fue lo que más me enamoró de todo este pedo, ¿saben? La neta es que su cara me da igual, su peinado me da igual, todo me da igual, pero su vestido se veía increíble en las fotos. Así que la ordené por internet y pues amigos, aquí está. Ya ganó este versus, así que vean esto. Vean sus zapatitos, vean su vestido, la neta es que está bien chingón. Yo me lo esperaba un poquito más verga, ¿saben? Yo me lo esperaba un poquito, no sé, de mejor calidad. La tela que viene abajo es, pues, no sé, como lona, no sé, está medio extraño. Me encanta la base, esto fue mi parte favorita, es como un diamante y eso está súper chingón. Y amigos, otra cosa que me súper cagó fueron sus pestañas. No mames, traía pestañas enormes y se las quise quitar con la mano, pero pues no se puede. Así que tomé un desarmador, quité su cabeza del cuerpo y lo fue quitando poco a poco. Tenía un poco de miedo al inicio, pero amigos, no pasa absolutamente nada. Así que ahora sí, amigos, vamos a cambiarle esa cara. Chavitas y chavitos, ahora sí, ya saben que sigue y vamos a remover la cara de nuestra muñeca con acetona 100% pura. Y quiero que vean esto, esto también me sacó de pedo porque tenía miedo, ¿saben? De que se fueran a ver los hoyitos, pero pues vamos a ver qué pedo. Y quiero que sepan que he encontrado un nuevo sellador que me encanta, es de la marca Roel y es increíble. Recuerden que tiene que ser mate porque hay semi mate y hay brilloso, así que fíjense bien que es en terminación mate y me encanta que tiene un chingo de producto. Mi recomendación es hacer, pues, el sellado de la cara de la muñeca a una distancia de 40 o 50 centímetros o si no va a quedar brilloso. Y amigos, aquí tenemos la primera pregunta del video y dicen, ¿qué pedo? ¿Se puede utilizar un poco de agua? Y la respuesta es, sí. Claro que sí, amigos, se puede utilizar un poco de agua. Miren cómo activo mi color y cómo es que la pigmentación es perfecta. Al principio yo no lo hacía porque no sabía y nadie me explicó en los videos. O sea, yo veía videos y nadie me explicaba que, pues, los mojaban un poco, entonces yo no sabía. Así que hace unos años entendí, amigos, que pueden intensificar su color con un poquito de agua. Y vean, pueden pasar de sus colores a sus pinceles. Ya que le dimos color a las escleras y también hicimos la división de su pestaña, amigos, ahora sí vamos a utilizar nuestros colores pastel para hacer un poco más de realismo. Le voy a poner un poco, pues, en las mejillas, en sus pómulos y también le voy a poner sombras. Voy a comenzar con este tono como café claro para que sea un poco más natural y después ya, pues no sé, subir a los colores reales. Le voy a poner azul, pero amigos, vean esto, vamos a hacer las cejas
y comienzo también con un color suave, por si la cago es mucho más sencillo poder borrarlo. Si toman un color oscuro va a ser mucho más difícil, así que esa es mi recomendación. Ahora vamos con nuestro color negro y vamos a comenzar a delinear. Ya que delineamos, vamos a ir al color que van a ser sus sombras. Yo escogí que fuera azul porque pues obviamente, amigos, tiene todo azul, así que pues es perfecto. Ya que terminamos con la forma general de sus ojos, ahora sí podemos hacer el iris. Vamos a hacer círculos perfectos y creo que es mucho más sencillo, pues no sé, tomar ventaja de que el ojo ya está diseñado, así no nos vamos a pasar ni vamos a hacer ojos más grandes ni más pequeños. Así que ya que dibujamos pues ese círculo perfecto, vamos a comenzar a agregar color. Y también le voy a dar color a las sombras. ¿Recuerdan que lo hicimos con color pastel? Pues ahora vamos a utilizar nuestros colores para que la pigmentación sea mucho más fuerte. Le vamos a dar un poco más de detalles, vamos a hacer sus cejas una por una y le vamos a poner pestañas, amigos. Ya que tenemos el ojo perfecto, ahora sí vamos a comenzar con esos detallitos y vamos a correr el color con nuestro pincel. Vamos a tomar un poco de agua y vamos a comenzar a dar detalles y pequeñas líneas en el ojo para que se aclare el color y sea hermoso, amigos. Vamos a darle la última capa de colores pastel para que ese maquillaje sea intenso y hermoso. Tengan cuidado, pues porque si ponen mucho se pueden pasar al ojo o también se pueden pasar a las cejas, así que no se pongan loquillos si le pongan mucho porque la pueden cagar, amigos. Y ahora vamos a tomar nuestro pincel más pequeño y vamos a ponerle un poco de glitter para que ese maquillaje sea increíble. Así que vamos a poner nuestras pestañas y quiero enseñarles cómo es que yo las pongo, amigos. Yo les pongo abajo un poquito de pegamento blanco, las pego, las dejo en el ojo donde las quiero y tomo algo que sea súper delgado y vean, comienzo a dar la forma para que tomen pues la forma correcta de la pestaña. No se desesperen, si ya no tienen ganas déjenlo por un momento porque si no, amigos, si continúan se van a cagar y van a aventar a su muñeca, así que tengan paciencia y pongan esas lindas pestañas. Ya que pusimos las pestañas, ahora sí podemos utilizar nuestro brillo y solamente lo voy a utilizar en los labios para que tenga como un efecto de gloss. Ya no me gusta ponerlo en los ojos porque a veces parecen que están llorando y ese efecto no es para todas. Y amigos, vamos a poner la cabeza, ya es momento. Qué vergazo se metió la cenicienta, amigos, y me hice pipí, ¿saben? Porque como traía ya las pestañas, tenía miedo de que se lo hubieran arruinado, pero nada, amigos, no se arruinó y su cabecita ya está de vuelta. Solamente le vamos a poner un poco de highlighter y esta chula está lista. Y aquí vamos con la segunda parte de este video y se vienen un chingo de sorpresas, amigos. La primera es que no me gustó el vestido, o sea, sí me gusta, está increíble, pero quiero algo diferente, así que voy a crear mi propio vestido. Aquí está el patrón, recuerden que lo hicimos con cinta adhesiva, marcamos como queríamos nuestra ropa y ahora sí vamos a comenzar pues a diseñarlo. Primero lo vamos a pasar a una hoja y vamos a añadir esos centímetros para poder hacer la costura y ahora sí ya podemos pues comenzar con la tela, ¿saben? Oigan, también quiero decirles algo.
pasé por un lugar en donde vi un color de uñas precioso, nunca había visto algo tan lindo y les dije, órale güey, pónmelos. Nunca me había atrevido a usar mis uñas de color, ¿saben? Por miedo a la sociedad y por miedo a lo que iban a decir todos, pero, ay amigos, me vale verga, miren mis bellas uñas en color azul y tiene efecto aurora, así que estoy feliz con ellas. Así que bueno, ya vamos a coser este trajecito y le vamos a agregar esta cola en color blanco. La quiero como de lado, amigos, y no mamen, creo que ha sido el vestido que más he disfrutado hacer. Me gusta muchísimo coser, amigos, me encanta diseñarlo y pues bueno, aquí tiene su segundo outfit y aquí está pues su outfit de entrenadora, de líder de gimnasio. Así que esta Cenicienta aquí ya tiene su turbo vestidón con sus diamantes y acá toda buchona ella, amigos. Y pues bueno, ahora sí, se viene una de las grandes sorpresas de este video. Y amigos, he estado estudiando por muchos meses, he estado metido en el diseño pues en 3D, diseño digital y todo ese tipo de chingaderas. Así que pues amigos, aquí está mi impresora, no la quise utilizar antes porque primero quería dominar pues todo, ¿saben? Quería aprender a usar estas cosas porque son bastante complejas. Así que, pues amigos, allá voy. Vamos a imprimir a un Bullpix porque creo que es perfecto, ¿saben? Creo que es el Pokémon de Cinderella. Entonces, quiero hacer a Bullpix, pero, pues amigos, lo vamos a hacer en su forma de Alola. Aquí ya vamos y vean esto. Estas son las bases, estos son los cimientos del Bullpix. Este Bullpix, la verdad es que tardó como unas, no sé, 4 o 5 horas en imprimirse. Y pues el resultado fue bastante chiquito. O sea, yo estaba esperando que fuera pues más grande, ¿saben? Pero pues véanlo. Aquí está y ahora vamos a quitarle los soportes. Yo no entendía, la primera vez que imprimí hace unos meses me cagué y dije, verga, qué mal está, o sea, tiene muchísimos soportes. Pero amigos, eso no importa, se quita solamente pues, no sé, jalándolos un poco, se truenan y queda listo. Pero amigos, obviamente no me gustó, estaba súper chiquito, parecía un Bullpix pues bebecito, así que decidí imprimir otro y ten ten, mi impresora, amigos, no. Ya por terminar este trabajo, no mamen, o sea, ya estaba a punto de terminar y entonces se tapó por donde sale pues el material, entonces le tuve que hacer limpieza y quedó casi al último y dije, no mames, o sea, ¿cómo lo voy a recuperar? Tardó 19 horas imprimiendo eso, pero dije, Filipo, piensa, puto. Y a huevo, amigos, tengo manos artesanas, vean. Entonces dije, ¿qué haré? Y saqué mi plastilina epóxica, la parte A y la parte B, las mezclé y comencé a diseñar su cola y también su cabeza. No fue complicado porque la verdad ya casi había terminado la impresora, pero pues sí, tuve que ser un poco limpio en cómo aplicaba esta plastilina. Así que no está difícil y amigos, por favor, no se traumen. Si algo sale mal, la recomendación es respiren, piensen qué pedo y cómo se va a solucionar y háganlo. No hay que ser llorones. Ya que secó nuestro Bullpix de Alola, ahora sí podemos comenzar a pintarlo. Me esperé como unas 12-14 horas porque pues no secaba, pero al final quedó listo. Así que vamos a darle una capa de color. La verdad es que yo le quité un poco pues de rebaba al material. Yo utilicé PVC rojo en color cristal y lo limé un poco para que no tuviera imperfecciones. Y ya que está listo, vamos a comenzar a diseñar sus ojos. Y amigos, vamos a utilizar nuestros mismos colores acuareleables para diseñar los ojos de nuestro Bullpix. Este Pokémon tiene los ojos como super dreamy, ¿saben? Como super adorables. Así que voy a ir de azul oscuro a azul medio y voy a terminar en un azul pues mucho más claro, así que también los voy a activar con agua y vean el resultado, vean qué chingón se ve.
pero creo que le falta un poquito más de azul oscuro. Lo vamos a sellar con nuestro mismo sellador y, amigos, quiero enseñarles algo. A este Bullpix pequeñito yo lo pues tapé con flock. El flock es el residuo del estambre, pero pues quise intentarlo con algodón porque tiene como textura más chida, ¿saben? Así que vamos a ponerle un poco de pegamento, le vamos a ir pegando pues el poquito flock del algodón y vamos a comenzar a diseñarlo. Terminar de poner el flock, vamos a diseñar su naricita. Estuve viendo qué color era y pensé que era negra y no, amigos, tiene naricita como azul, así que voy a utilizar mis colores acuareleables y al último vamos a darle un poco de brillo en esos ojos. Y amigos, obviamente le tenía que hacer un accesorio a mi Bullpix, así que tomé esta corona de Cenicienta como referencia y comencé a esculpirla, ¿saben? No quería exactamente lo mismo y le quiero agregar algo de Pokémon. Quiero que esta líder Cenicienta sea tipo hielo. Creo que le viene perfecto el tipo hielo, así que le vamos a poner unos corazones porque obviamente es un Bullpix de Alola y tiene que ser súper adorable. Así que vamos a diseñarle ese corazoncito, amigos, dentro del otro corazón y vean, vamos a darle un poco de borde para que se vea más chingón todavía. Y aquí vamos pues solamente ya a darle un poco más de definición a esta parte de la corona para que se vea más chingona y vean esto. Le agregué unas pokebolas, amigos, y no mamen, se ve estupenda. Y ahora sí, vean el resultado final. Aquí tenemos a nuestra líder de gimnasio con su Bullpix hermoso y ahora solamente es momento de ver a esta guapa y a su Bullpix posar. Y así hemos llegado al final de este video, amigos. Qué chingón que lo hayan visto completo. Y les quiero regalar algo. Les quiero dar esta muñequita de papel de la líder Cenicienta. Y ustedes le pueden poner el vestido que quieran. Y por favor, no olviden etiquetarme y mostrarme qué vestido eligieron y en dónde la van a poner. Y unas buenas fotos, amigos. Tampoco olviden que el nombre de esta canción es Vampire's Whistle. Y me mama, si la quieren descargar, el link está en la descripción. No olviden ir a mis redes sociales, a mi TikTok, a mi Instagram, a mi Facebook, darle like, mandarme mensaje, decirme qué pedo, güey, cómo estás. Y pues amigos, no olviden que los amo un chingo, chingo, chingo. Y nos vemos muy pronto. Bye.